Dale. Anteriormente las familias éramos más las mujeres las que estábamos encargadas pues en estar haciendo los oficios de la casa, ¿verdad? No había agua en cada casa, entonces utilizábamos lo que era la parte de quebrada, ríos, todo eso. Entonces el ir hasta un río pues a lavar toda la ropa, maíz y para utilizarla hasta para consumo. Entonces eso era el vivir pues de las mujeres anteriormente pues en la parte de aquí de durante pues la guerra. Antes de salir de sus lugares, ellos tenían un sistema de agua, por ejemplo, y tenían un sistema de vida bastante normal, pero cuando tuvieron que regresar, eso estaba totalmente destruido, entonces se tenía que volver a hacer nuevamente. Hay historias bastante interesantes de cómo la gente vuelve a las comunidades y les toca otra vez tener que ir a ríos a lavar, a traer el agua, horas de caminar, de tener que estar en esa lucha constante para poder obtener el vital líquido en sus hogares y luego, bueno, tener que lavar su ropa y eso, gastar todo el día en las fuentes de agua. Por ejemplo, aquí en este panel tenemos la energía solar o la DC, y aquí en este tenemos la AC, que es la energía eléctrica que viene. Y tenemos este tablero de control, que digamos que es como, según la imagen, como el cerebro, donde hace que él combina las dos energías. Si la energía DC no es suficiente para trabajar 100% solar, entonces agarra en la subestación. Mira, en realidad, pues mi profesión no es ingeniero eléctrico, ¿va? Pero sí estudié electrónica, ¿va? Más que todo es el diseño, el prediseño, digamos así, ¿va? Calcular el número de paneles posibles que vas a necesitar dependiendo del motor de la bomba. Bueno, digamos de los 12 años de la guerra casi me tiré 8 acá. O un poco más. En la mañana estábamos ahí, a hacer café íbamos, cuando un bombardeo y matan como a 5 compas. En un bombardeo ahí en la zona baja. Entonces siempre tengo ese recuerdo porque ese fue mi bautismo, aunque no estaba bien lejos, pero las explosiones de las bombas sí se alcanzaban a oír, ¿va? Casi se me salía el corazón del pecho.
Me beneficia porque los ayuda para hacer muchas cosas en los oficios, lavar, bañarse, tomar, que es lo más importante. Cae bastante todos los días. Solo cuando hay problemas en las tuberías que no cae, pero de ahí todos los días cae agua.